One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. You make me feel this way.
so good. You're lying here next to me. I won't wear a groove. You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. Y de momento, además, muy satisfechos por el éxito que ha tenido la convocatoria de esta feria en cuanto a expositores. Tenemos un 25% de expositores más que otros años, que ya son 31. Ha quedado una feria muy atractiva y esperemos que el público también lo aprecie así, que se anime a venir hasta aquí y que salga satisfecho. El incremento de un 25% es muy destacable. Sí, es muy destacable, pues entre otros motivos por los cambios de fechas y porque vemos afortunadamente que las ferias vuelven a tener más movimiento y que la gente está dispuesta otra vez a volver a las ferias, ¿no? Que era un sector que últimamente había decaído un poco y afortunadamente vemos que ahora están resurgiendo. Con Salonovio se cierra el calendario ferial de este año, ¿qué balance se puede hacer? Bueno, nos queda una feria que está Galandia, que a finales de diciembre, pero el balance que hacemos de este año, desde luego, tanto del desván, de feria artesanía, de Ferma, por supuesto, y ahora con Salonovio este fin de semana es muy bueno, un balance muy bueno. El cambio de fechas ideal, ¿no? De febrero a marzo, pasar a mediados de noviembre, se nota en el incremento de expositores y también en las valoraciones que hacen. Porque el año pasado además fue una reivindicación reiterada. Sí, supongo que es el principal motivo del aumento de expositores, este cambio de fechas que vendrá motivado, ¿no? Pues la mayoría de bodas de estas celebraciones son más para la primavera, para el verano y es el momento adecuado ahora, ¿no? Este mes, durante el mes de noviembre o así, que puedan empezar a consultar todas las opciones, entonces supongo que eso ha sido un poco el éxito, ¿no? del aumento. Por lo que hemos hablado con algunos expositores, aquí es una feria elemental para contactos, para gestiones y no tanto para vender en directo, pero sí en diferido. Sí, hay que estar, decía. Hay que estar porque aquí pueden consultar y pueden ver todas las opciones que hay. Además, están representados todos los sectores, ¿no? O sea, que prácticamente se puede organizar toda la boda, ¿no? Desde el viaje de novios hasta el restaurante, las limusinas, la joyería, los vestidos. Y es lo que pretendemos, ¿no? Que dar un servicio completo con este salón. ¿Es una feria ya tradicional en la ciudad? Bueno, yo creo que sí, como decía la concejal de desarrollo, el que se haya elegido la fecha antes de final de año, eso posibilita de alguna manera la programación, quien tiene un evento a lo largo del año 2017. Las cosas ahora, o bien sea una boda o una comunión o algo, se planifican con muchísimo tiempo, ¿no? Y vamos, pues los que en alguna manera tienes noticias de los espacios aquí donde se hacen banquetes, en las bodegas o en algún restaurante, prácticamente ya hay pocas fechas para lo que es el año 17. Por tanto, es bueno este adelanto porque posibilita, como digo yo, una programación con tiempo y un contacto entre el expositor y el posible cliente ya a largo plazo. Hay que decir también que, como decía, no solo para las bodas, también para las comuniones y otro tipo de banquetes, porque aquí hay fotógrafos, hay gente que se dedica a poner música en eventos determinados, en despedidas de solteros, en actividades de todo tipo, en viajes. Es decir, hay un conjunto de posibilidades que no solo se circunscribe a las bodas o a las comuniones, sino que hay más posibilidades para cualquier evento en el ámbito familiar o personal o empresarial que quieran desarrollarse, ¿no? Y evidentemente aquí pues ha quedado un espacio acogedor, como es este centro de congresos, y esperemos pues que la feria sea un éxito también. Y luego eso, que lo que habíamos dicho, demostrar también que como las cosas han cambiado dentro de las administraciones públicas,
que el área concreto que preside Sonia La Sierra y el área de desarrollo y los técnicos que están allí al frente de la misma organizan también los certámenes feriales, igual que se hacía anteriormente. Hemos podido ver que desde las cosas y los cambios que hay que hacerlos, la continuidad en el desarrollo de los certámenes feriales es más o menos similar a los que había en años anteriores, y eso es de alguna manera lo que nos gratifica, e incluso, como decía, con el aumento de expositores tanto en Ferma de este año como en este caso Salón Novios. Sí, porque se cumple el primer año, este es el primer año del cambio de la institución ferial al área de desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro. Todo ha transcurrido con normalidad, los certámenes se han celebrado. Porque no, al fin y al cabo somos los mismos, la figura jurídica es lo que ha cambiado, pero bueno, las exigencias normativas y por ahí obligaban de alguna manera a buscar otro modelo que entroncara más con lo que es la actividad de un ayuntamiento, ¿no? Y que en este caso el principio y fin de la actividad radica pues en el municipio, en el ayuntamiento y en el área de desarrollo del mismo. Las instalaciones que disponemos son municipales, como lo eran anteriormente, y la gestión ha demostrado que es eficaz. Y el compromiso pues que tienen también, tanto del área de desarrollo como aquellas personas que quieren colaborar en el desarrollo de los certámenes, ha posibilitado que tanto, como decía Ferma, como esta nueva edición de Salón Novios, pues ya han cogido una dinámica e incluso hayan crecido en este tiempo, y con eso viene y venimos a trasladar lo que dijimos ya en su día, que el hecho de que jurídicamente las organizara bajo el paraguas de una institución ferial cuya mayoría y economía la aportaba el ayuntamiento, hacerlo de un área de desarrollo del Ayuntamiento de Barbastro con los mismos técnicos y el mismo personal y con la misma implicación que se hacía en épocas anteriores, pero mejorando las cosas. Por último, ¿se sigue apostando por este modelo para 2017? Bueno, todo es mejorable, ¿no? Y no me consta que desde el área de desarrollo de la concejal Sonia La Sierra, que está al frente, y desde el equipo de personas que trabajan allí, pues evidentemente cuando termine esta feria analizarán el resultado del mismo, recogerán, como decíais y comentabais antes vosotros, las sugerencias o las que trasladen los expositores. Y el año pasado, por distintas cuestiones, se trasladó la feria en el mes de marzo, y bueno, una de las sugerencias, como comentabais, era adelantarla para que hubiera una posibilidad de poder desarrollar a lo largo del año las cosas, ¿no? Y para a nosotros nos parece, yo creo que un acierto, escuchar sobre todo a quién son los protagonistas de la feria, que no son otro que los expositores. Y al final, ¿con cuántos alumnos se ha cerrado el déficit de IFB? De la IFB no, la IFB se saldó evidentemente con la asunción del pequeño préstamo que se dijo ya en su día, que no recuerdo, que le quedaba por amortizar, y evidentemente nosotros asumimos el personal. De los 5, solo hay 3 que trabajando en este ayuntamiento que son suficientes para desarrollar esta actividad. En la institución ferial, en lo que es los edificios de la institución ferial, sigue habiendo una intensa actividad a lo largo de todo el año de gente que utiliza esos espacios que son públicos, municipales, y que no solo se dedican a la feria. Ahí hay actividades de atletismo, de fútbol sala, de fulbito, de cofradías, de exámenes del carnet de conducir, y multitud de espacios que se utilizan permanente y continuamente, a la vez que hay conciertos, hay por los festivales del vino con notable éxito, e incluso este año pues ha mejorado muchísimo lo que es el asfaltado de las calles. Por tanto, la utilización y al principio y el fin, que es el ayuntamiento y aquellos sectores que se quieren implicar en el desarrollo de nuestra ciudad, que comprometemos para realizar y desarrollar los certámenes feriales, ¿no?